Según la comunidad, quienes adquirieron un lote y construyen o ya edificaron sus casas en la urbanización de vivienda de interés social Villas del Mocholo, llevan más de 4 años sin el suministro de energía eléctrica por parte de la electrificadora de Santander, a pesar de que a la hora de comprar y pagar sus predios, los cuales fueron vendidos por la asociación Asoprosander, incluía todos los servicios públicos, pero debido a la presencia de líneas de alta tensión, las cuales pasan cerca de las viviendas no respetando las normas de distancia, la SAEPM no ha otorgado las licencias para tener luz legalmente. Esta es la hora y la electrificadora no nos ha otorgado a cada uno de nosotros la licencia, pues para obviamente tener servicio legal. ¿A qué asumen ellos esto? Ellos lo asumen a que porque por la mitad de la urbanización pasan unas líneas de alta tensión y que nosotros no estamos cumpliendo con la norma. Entonces, por eso ellos no nos pueden otorgar los respectivos permisos. Desde el 2011 se dio inicio con esta urbanización y a pesar de los años transcurridos no se ha logrado legalizar el servicio de energía. Además que el sector carece del alumbrado público, lo cual se convierte en una inseguridad constante para el barrio. Por el momento solo 5 viviendas cuentan con energía legal. Otros 30 hogares en los cuales ya hay familias viviendo han tenido que obrar por una conexión fraudulenta, a pesar de estar al día en los impuestos y de haber interpuesto derechos de petición, tutelas, diálogos con los representantes de la asociación, administración local y electrificadora de Santander para que les suministre la energía, hasta el momento no ha sido posible. Tenemos el servicio de energía, pues estamos pegados a las loncheras que pasan por frente de nuestras residencias, porque la electrificadora hemos ido y no nos han dado el permiso para tenerla legalmente. Sin embargo, nosotros tenemos contadores y los contadores van marcando el consumo nuestro. No podemos pagar, pues, lógicamente, porque no nos llegan los recibos. Porque no le dan a conocer a las personas que no tenemos servicio de electricidad, que no es legal, que estamos, desgraciadamente, pues para la electrificadora les estamos robando el servicio, cuando nosotros estamos en toda la disposición de pagarlo porque lo necesitamos. La comunidad se siente engañada en primer lugar por la asociación Asoprosander, quienes les ofrecieron los predios supuestamente con todos los servicios públicos incluidos. Dicen que al momento de construir contaban con todas las licencias otorgadas por planeación municipal y la factibilidad de servicios. Solo después de las obras empezaron los inconvenientes, lo cual ha generado que estas viviendas y su entorno no cuenten con energía eléctrica. Ellos siempre estuvimos basados y construimos y ellos nos dijeron no hay ningún problema, nosotros les vamos a solucionar eso. Esta parte que está construida no afecta la problemática que ellos tienen y ellos pues dieron la licencia de construir a las personas que están debajo de la línea de alta tensión. Entonces nosotros lo que pedimos a los entes que están cargados de esto, de que ellos entiendan que aquí hay necesidades, que hay gente, adultos mayores, hay gente que necesita, porque son con insulina, enfermos, niños, personas vulnerables a toda esta necesidad de luz. Argumentan que la misma electrificadora de Santander les otorgó la viabilidad de colocar los contadores y así contar con el servicio, pero sin generar cobro alguno, lo cual hace esta práctica ilegal. En los últimos días, la ESA ha enviado una cuadrilla para suspender este servicio, generando zozobra en la comunidad, ante un inminente apagón y no precisamente debido al racionamiento dispuesto por el gobierno nacional. La realidad es que la gente de Asoprosander, que fue la gente que empezó esta urbanización, ellos en ningún momento asumen la responsabilidad de ellos. Nosotros podemos ver aquí, no hay ninguno representando la asociación. Y es ellos quienes debían habernos entregado toda la urbanización completa. Varias veces han venido y nosotros nos la pasamos con la zozobra que ya van a llegar, estamos en mil ojos pendientes, a veces deja uno de hacer lo que tiene que hacer por estar pendiente de eso. Ayer en la mañana vinieron y ya iban a empezar a quitar el servicio en todas las casas y apartamentos que no tenemos los contadores legalizados. Pues yo me vi en la necesidad de decirle al muchacho que me daba mucha pena, pero que yo no iba a permitir eso. Mientras tanto salieron algunos vecinos y nos unimos todos. Para este 29 de marzo se tiene prevista una reunión entre la administración municipal y funcionarios de la electrificadora de Santander con el fin de dar solución a esta problemática donde se ven afectada una comunidad, quienes en pleno siglo XXI carecen de este servicio público tan importante para su vivir.